Buenos días, vamos a continuar con las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre el tiempo pascual, jueves de la séptima semana de Pascua, reparación para recibir al Espíritu Santo. Si me aman guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les enviará otro consolador. Primero, los discípulos tenían necesidad de una doble, doble preparación, el amor del corazón, y la obediencia de la acción. El Señor supone que ellos tenían una de las dos, y por eso dice, si me amáis, y esto se ve en que se entristecieron por su partida. Pero les ordena otra cosa futura, diciendo, guardad mis mandamientos, como si dijese, no mostraréis el amor que me tenéis con lloros, sino con la obediencia a mis mandamientos, pues esta es la señal evidente del amor. Estas dos cosas preparan al recibimiento del Espíritu Santo, ya que siendo el Espíritu Santo amor, no se da sino a los que aman. Yo amo a los que me aman, también se da a los obedientes, sobre quien descansará mi espíritu. Segundo, ¿mas por ventura la obediencia y el amor preparan? Parece que no, porque el amor con que amamos a Dios nos viene del Espíritu Santo, así como también la obediencia nos viene del Espíritu Santo. Mas conviene saber que los dones de Dios, quien usa bien de un don que le fue concedido, merece recibir un don nuevo y una gracia más grande. Y quien usa mal será privado de ese mismo don que recibió. Al siervo perezoso se le quitó el talento que había recibido de su Señor porque no lo usó bien y fue dado al que había recibido cinco. Lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. Nadie puede amar a Dios si no es por el Espíritu Santo. No somos nosotros los que prevenimos la acción de gracias de Dios. Es ella la que nos previene a nosotros. Por eso debe decirse que los apóstoles recibieron efectivamente en primer lugar al Espíritu Santo para que amasen a Dios y obedeciesen sus mandatos. Pero era necesario además que recibiesen más ampliamente al Espíritu Santo para, suar, para usar bien del don del Espíritu Santo anteriormente recibido, amado y obedecido. En este sentido debe leerse: Si me amáis por el Espíritu que tenéis, obedecéis mis mandamientos y recib recibiréis más plenamente al Espíritu Santo que ya poseéis. Mañana vamos a continuar con el viernes de la séptima semana de Pascua. Que Dios los bendiga.